¿a dónde apuntamos nosotros? ¿A que haya un lugar físico, un espacio público que esté destinado a los artesanos y emprendedores? Porque hoy no solamente son artesanos de las artesanías tal cual nosotros la conocemos, sino que hay personas que, por ejemplo, hacen dulces o algún tipo de panificación. Es decir, también hay trabajos en cuero, en ecocuero. Hoy se habla de artesanos, de microemprendedores y de gente que participa de la economía, popular. Social. Sí, yo la tengo entendida, conocida como la economía social o popular. Es esa economía que tiene que ver con una forma de, por ejemplo, la huerta orgánica, hoy sería parte de la economía social, la panificación, los dulces, todo lo que tiene que ver con lo alimenticio. Aquí vemos mucho pan casero, tortas fritas, ahí, digamos. De hecho, se está vendiendo en las parejas. La torta asada, la tradicional torta asada de las parejas, que es muy tradicional, que en otras localidades no es tan cultural la torta asada. Esto es economía social. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como concejales es darle un marco legislativo para que esto tenga, esté regulado y se pueda desarrollar con mejores cualidades, porque no es lo mismo instalarte eventualmente en la fiesta PYME, en el Día del Niño, o sea, cada tanto, que tener todos los fines de semana un espacio físico con iluminación, con bancos para que la gente pueda ir a sentarse. Entonces, bueno, le damos unas características al lugar para que invite a visitarlo y a que la gente vaya. Puede que sea el Paseo Valdano o no, a lo mejor se puede elegir otro, que es lo que, digamos, cómo quedó la reunión cerrada en este aspecto. Es decir, volvámonos a sentar, sentémonos con los artesanos, sentémonos también con desarrollo social y encontremos un lugar acorde si es que todos estamos de acuerdo con tener un lugar fijo. Ustedes son de la idea que sí, que debería haber un lugar fijo todos los domingos, pongámosle. Decimos que, como sucede en la mayoría de las ciudades, en particular las que son de turismo regional, pero en muchas localidades cercanas a nosotros, ya las estructuras quedan fijas en las plazas. A lo mejor la plaza, si no la queremos invadir, como quien dice, con estructuras fijas, bueno, elegiremos algún otro predio que nos permita, pero que los artesanos y emprendedores tengan un lugar fijo para que tengan la continuidad de que todos los fines de semana puedan estar. Ese es el objetivo principal que tiene la minuta en este caso. Bien, el otro bloque habló de armar una ordenanza nueva. ¿Es posible? Yo creo que sí, sin duda. Hay que ayornarla. La verdad que, Cristian, estamos trabajando juntos en todos los temas. Esto creo que hay que decirlo porque es muy valioso. La Argentina y los santafesinos y los parejenses necesitamos que los políticos nos pongamos de acuerdo. Esto tenemos que recalcarlo porque tiene que ser un legado para las próximas generaciones. No puede ser que porque nosotros no nos entendamos las cosas no salgan. Pongámonos este compromiso de trabajar. Bueno, alguno cederá una cosa, otro cederá otra, pero lleguemos a un objetivo que es el de regularizar, legislar el trabajo de los artesanos y emprendedores.